Complicado. Jugamos contra un rival muy difícil que va a dar pelea por el torneo seguro, seguro porque tiene características muy, muy determinadas. No baja nunca los brazos y lo sentimos en carne propia, ¿no? Arriba tienen gente muy, muy desequilibrante que te meten un gol tienen facilidad para meter gol, ¿no? Pero creo que nosotros hicimos un partido correcto, tuvimos la suerte de abrir rápido el marcador, que era lo que nos estaba costando un poquito. Y después del gol de ellos del primer tiempo, el partido se transformó en más en disputa que en poder jugar, ¿no? No tuvimos la tranquilidad en el segundo tiempo necesaria para seguir haciendo lo que hicimos en el primer tiempo. Por parte nuestra, pero también por mucha culpa de Toluca, ¿no? Que le impregnó al partido una intensidad muy, muy buena, que no nos permitía a nosotros asociarnos de la manera que lo habíamos hecho en el primer tiempo. No coincido que fueron los mejores 25 minutos de Cholos. Yo creo que jugamos también así de bien varios partidos y por ahí no habíamos tenido la fortuna de poder hacer 3 goles en 20 minutos, ¿no? Pero me quedo con esa dinámica, pero no solo de los tres, porque para que puedan jugar los tres se necesita de tener solidez atrás y todo lo que es el equipo, ¿no? Yo creo que hoy el equipo hizo un gran partido en todos los ámbitos, en el sentido porque jugamos cuando teníamos que jugar y luchamos cuando teníamos que luchar, y hay que tratar de alargar en el tiempo todo lo bueno que hicimos y acortar lo malo que nos pasó, poner el gol de pelota parada, ¿no? Nos estaríamos equivocando si creemos que este es nuestro techo, ¿no? Nos estaríamos equivocando mucho. Van recién 4 partidos. El equipo está en crecimiento. El equipo se está afianzando. Yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando de la manera que están trabajando los chicos, tanto en la semana como en los partidos. Y ir partido a partido en el sentido de que no es fácil. Ahora nos toca un rival muy complicado en su cancha con mucha dinámica de juego y hay que ir a disputar el partido, ¿no? Pero yo sé que con los triunfos todo se ve de color de rosa y con las derrotas se ve todo negro. Y lo que yo creo que hay que mantener la calma, seguir entrenando como están haciendo, no mirar la tabla de posiciones porque en este momento no significa nada. Y lo más importante de todo es seguir creciendo día a día. Para mí eso es lo más importante, y seguir trabajando y no perder la humildad. Yo siempre digo que conmigo van a jugar todos. No sé si todos juntos o por separado, pero yo creo que tenemos muy buenas alternativas en todos los ámbitos del equipo. Yo se lo dije a los jugadores las últimas 2 semanas que los otros 2 partidos, el de Puebla y el de Juárez, los que entraron en el segundo tiempo fueron los que mantuvieron el resultado que queríamos. Y ahí es donde se ve el grupo, ¿no? Se ve donde se ve el grupo y te digo la verdad que me da lo mismo que estén los tres juntos, los tres por separados, porque la verdad que lo más importante es el grupo. Es el grupo. Seguramente que en algún partido que necesitemos eso lo pondré, pero para mí es lo más importante es que todos estén bien para cuando les toque participar. Mentira, porque faltan un montón de equipos por jugar. No es real, porque todavía la jornada no terminó. Y aparte, la fecha 4 eso carece de importancia, porque la Liga Mexicana es súper competitiva, cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier momento, y como siempre eso no se define hasta la última jornada, y como dije, nosotros tenemos que trabajar durante la semana como lo venimos haciendo y disputar con la mayor humildad posible el partido contra San Luis,
porque en esto del fútbol, en cuanto perdés la humildad, lo perdiste todo. Sí, me gustó la reacción. Lo que no me gustó y lo achaco al ensayo que hice, que bueno, había salido muy bien la semana. Algo pasó en los primeros minutos, los primeros 10 minutos el equipo estaba ciertamente bien, pero se veía muy impreciso. No pudimos agarrar la pelota en el medio campo y eso era algo que estaba no estipulado. Y creo que dimos mucha facilidad en el tema de los goles que recibimos, pero lo mejor del equipo es la capacidad de respuesta que ha tenido. Tiene vergüenza, tiene pundonor, tiene buen juego. Creo que se crearon las situaciones como para poder empatar el partido, pero bueno, no alcanzó. Entonces sí hay cosas que ajustar todavía y eso es responsabilidad mía. Los chicos hicieron un gran trabajo en líneas generales. No me puedo quedar con la derrota y pensar que hay algo que está mal. A lo sumo, el que lo planteó mal fui yo. Lo decía recién, ¿no? Creo que hay cosas que corregir, siempre las hay. Pero parece cosa de mandinga, como decimos en Argentina. Nos costó mucho adaptarnos rápido a la cancha otra vez. Cambiamos la forma de entrar en calor, buscamos el punto adecuado y nos costó esa imprecisión, también el hecho de los centros, la pelota vuela distinto y no estuvimos bien preparados. Creo que necesitamos un refuerzo ahí y te lo digo, como dije recién, esto es a tiempo, esto nos sirve para seguir aprendiendo, esto nos sirve para seguir mejorando, pero te digo, ¿no? Esto recién empieza, sabíamos que podíamos tener un traspié, pero me quedo con la respuesta del equipo. Estas cosas se corrigen, estas cosas pasan, y como les dije al final del partido ahí en el vestidor, que no se sientan responsables ellos. Para mí es hoy fundamental que lo tomen como que uno se equivoca, uno erra y ellos tuvieron después una buena respuesta. Me quedo con eso. A veces perdiendo también se gana y me parece que el equipo mostró algo más en la derrota. Yo lo se ve un equipo más aplomado que en el torneo pasado. Igual hay un error en nuestra forma en el primer gol. Creo que tienen un poco de fortuna en el tercer gol. Los goles vienen muy rápidos. Tuvimos poca capacidad de respuesta después del primer gol. Que esas son las cosas que hay que atender. Lo de Xolos siempre va a ser un equipo complicado acá. Encontraron un poco la línea y eso en una cancha difícil los hace más fuerte, pero nosotros tuvimos posibilidad de empatar, tuvimos la posibilidad de jugar un poco mejor. El hecho de tener un resultado abultado en contra en el primer tiempo hace que juegues un poco más desesperado, que pierdas la calma, que pierdas la tranquilidad a la hora de la ejecución, y en una cancha que es difícil perdimos la precisión. Eso le dio ciertas posibilidades al rival para que se viera un poco mejor o tuviera más espacio, un rival que es rápido. Creo que las cosas podían haber salido mejor. A veces la suerte tampoco está de tu lado y eso hay que entenderlo así. Yo creo que hoy el equipo pudo haber merecido un poquito más. La derrota está bien y el único responsable de eso soy yo. Mirá, lo de Rodrigo hay que ver, tuvo un jalón en el aductor en la jugada del primer gol. Hay que ver qué dice el doctor y cómo va evolucionando, hay que hacerle un estudio seguramente. El planteamiento era circular rápido la pelota hacia los extremos,
buscar una variable en el equipo con Diego Rigonato tirado hacia el frente en su posición natural y habitual, pero cuando vos no tenés la posesión del balón no podés encontrar el tiempo, el espacio y esa secuencia de 4 o 5 toques para poder liberar la pelota, al principio no lo hizo mal, pero nos faltó terminar mejor la jugada. Eso le dio a Yolo la capacidad de replicar rápido, que es un poco su juego. Y nada, después del primer gol perdimos el hilo totalmente, hasta que el equipo se calmó con, parece mentira, con el tercer gol de Yolos. Ahí tuvo paciencia, ahí tuvo otro empaque, empezó a manejar un poquito más la pelota y eso fue lo que cambió. Nosotros, del minuto 10, 12, que fue el gol, al minuto 25 no pudimos agarrar la pelota y hacer 3 toques. Entonces, eso fue lo que nos complicó, eso es lo que hay que mejorar. ¿Cómo cambiarle el tiempo al partido? ¿Cómo poder leer eso y contrarrestarlo, ¿no?